Martínez, lo tiene Marcio, sí señor. ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito, señores, lo hizo Marcio, sí, Marcio Araujo, el 20. En el arranque del segundo tiempo, después del grosero error en el fondo, con mucha claridad, con mucha capacidad, con la magia que lo caracteriza, Marcio Araujo, una caricia a la red, Cerrito 1, Rentista 0, que se la deja a Renzo Pérez, Pérez con el centro, la busca Balboa, termina reventando Rocha, cae la pelota en el área, el rebote, busca el balón Araujo. Ahí está Araujo, golazo, gol, gol, de Cerrito. Apareció con una pirueta el centro delantero de Cerrito para definir y para dejar el balón dentro del arco de Martín, lo empató Cerrito. 22 del complemento, apareció el goleador, apareció Marcio Araujo. Y ahora está dirigido por ese hombre, por Daniel Torres. Vamos. Que no ha podido sumar desde que asumió. Llegará Marcio Araujo. Venía de convertir frente a Rocha. Y el delantero conseguiría la apertura para el equipo local. El conjunto que después del envío, el cabezazo y ahora sí, Marcio Araujo. Facturando por dos en la tarde del Maracaná. Para que este Cerrito. Va Álvarez, se mete Araujo, está el segundo, ahí está. ¡Gol! Marcio Araujo, con todo el suspenso que genera una victoria tan sacrificada, tan luchada, tan trabajada como la que está obteniendo Cerrito. Entró esa pelota, suspiraron los hinchas. El centro, el que la baja es Balboa y aquí aparece Marcio Araujo. Llegando hacia su tercer tanto en el campeonato, había marcado a Rentistas, a Huracán en el cierre y en el arranque del 2012 y 2013 respectivamente, y ahora convierte otra vez frente a Rocha, Marcio Nicolás Araujo Flores, que va a tener esta otra, que genera una muy buena atajada de Lemos. Bueno el pase, bueno el salto, mueve su cabecita, y notable lo de Lemos también. Acá Díaz, Díaz abre para Ferrales, queda un minuto y medio. Ferrales con el toque para Araujo, se mete en el área, el toque en medio, ¡está! ¡Tapu Castro! ¡Tapu Castro! Notable atajada del 12, la atajada del partido, la atajada que seguramente le va a permitir a Atenas irse con algo a su departamento. De conquistar lo que es el primer gol del partido. Cañarte, tres dedos para que vaya Marcio. Pica Araujo, sale Reyes, se complica. Reyes le quedó a Marcio, atención con esto, tiene el primero Araujo al arco. ¡Palo! Palo
y afuera, señores, de un envío tres dedos del Caña que llevaba magia, pero de un error tremendo de Reyes y Ramírez, Marcio Gol tuvo el primero, el palo. Cada vez que él puede, es capaz de generar esto, porque el error es provocado por una muy buena pelota colocada por Cañarte. Insólito lo del arquero, lo del defensor, sobre todo lo del arquero que sacó la pelota para donde caía el defensor.